que tomar ibuprofeno para el dolor de los pies y ella con tacones. Pero se arrepintieron a tiempo. Ahora suban 5 pisos para ir a cambiarse los tacones. Bueno, no, sube una porque le haces foto a la otra. Ah, favorito, más fotos ahora. Hello mundo, ¿qué tal están? Qué rico pasar a saludarlos un día más. Espero que estén súper, súper, súper bien, que estén felices, que estén contentas, que estén enamoradas, que se sientan súper agradecidas, que estén contentas por esta nueva etapa, por este nuevo inicio de mes. Yo estoy súper, súper contenta porque para mí está como la Navidad chiquita, es como la pre-Navidad. Estoy súper, súper emocionada, la verdad ya estaba jalando, jalando, jalando que llegara esta época. Ustedes no saben lo que a mí me gusta, lo que me emociona, la nostalgia que me da poder recordar todas esas épocas bonitas de nuestra amada y querida Venezuela. Pero bueno, mis amores, que hoy no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de compritas y de mi pequeño viaje por París. Bueno, mis amores, la verdad es que esto es un haul random bastante, bastante pequeñito, podríamos decir un mini haul random, pero bueno, no quería dejar de mostrarles las cositas que compré y pues de comentarles un poquito acerca de mi experiencia en París. Definitivamente cuando vimos la serie Emily en París, yo creo que todas nos creamos como expectativas súper, súper grandes y fantasiosas de lo que es en realidad estar allí como tal, ¿no? Uno ve las fotos y uno ve la Torre Eiffel y uno dice qué cosa tan magnífica, tan grande y tan maravillosa y qué pequeños somos al lado de esa inmensa torre, ¿no? Gigante, por llamarla de alguna manera, o esa inmensa edificación o construcción. Y bueno, chicas, sí, la verdad es que cuando le contaba a mi mamá toda la experiencia en el museo, cuando paseaba por las calles, o sea, es totalmente diferente a lo que se ve en redes, a lo que vemos en fotos de influencer, a lo que vemos en películas y a lo que vemos en estas historias románticas. La verdad es bastante interesante y curiosa la experiencia. Tengo que decir que de las cosas positivas que viví allá, pues bueno, según donde te muevas, como en todos los países del mundo, pues unos lugares son más bonitos que otros. Yo sinceramente huyo mucho de lo que es el tema turístico, esos lugares que están abarrotados de turistas y tal. No me gusta mucho. Yo realmente en Madrid pocas veces voy a Sol, que es como la parte más emblemática y turística cuando llegan aquí a España, y llegan específicamente a Madrid, como que la zona donde todo el mundo quiere ir y conocer, porque hay ciertas partes que son bastante conocidas fuera de acá, etcétera, ¿no? Entonces Gran Vía, son calles súper bonitas y tal, y también como que muy, ¿no? Llamativas, pero a mí, por ejemplo, no me gusta ir como en el día a día. Cuando conocí y fui un par de veces en tema tiendas y eso, ya el gentío como que me agobiaba un poco, ¿no? Entonces yo normalmente siempre soy así como que zonas turísticas, no, pero no vayan a pensar que es porque soy así como que por favor, no, es por el hecho de que hay mucha gente, entonces me agobia un poco, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, si vamos a otro país es lógico, es común y tiene mucho sentido que vayamos a estas zonas así súper conocidas y turísticas, ¿no? Porque pues por algo son tan famosas. Tengo que decir que mi experiencia como tal fue diferente. No sé cómo decirles, miren. La verdad que lo que fue la Torre Eiffel, tengo que decir que en sí la parte, o sea, la zona de donde está la gente haciéndose fotos y tal, es una zona demasiado sucia. Y yo siento que esto es algo que nadie quiere decir y que nadie quiere contar por no quedar mal con ustedes, porque estuve viendo diferentes blogs de París y tal, y, o sea, se movían exactamente por las mismas zonas donde yo me moví. Estuvieron en las mismas, en los mismos restaurantes, en las mismas tiendas comprando o viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que lo que es la parte de la Torre Eiffel, a mí me pareció una parte súper, súper sucia de la ciudad. O sea, hay tanta gente que los contenedores de basura están abarrotados, abarrotados de mugre, de basura. La gente se limpia la boca y tira los papeles a la calle. O sea, literal hacen esto y tiran los papeles. No estoy hablando de los franceses como tal, o sea, estoy hablando en general de las personas que pude ver, ¿no? Fueron cositas que estuve viendo. O sea, ustedes saben que yo soy muy observadora y estaba como viviendo la experiencia muy, muy en vivo, ¿no? Y yo quería como, o sea, centrarme mucho en eso que estaba pasando. Y no, definitivamente no me gustó esa parte, por lo menos esa parte de París no me encantó. Ustedes ven la foto y ustedes dicen, wow, qué increíble. Sí, sí, mis amores, esa parte es súper bonita, pararse allí, hacerse fotos. Hay chicos franceses que se te acercan y se hacen fotos contigo, sacan su teléfono y se hacen fotos, te piden su número de teléfono, o sea, cosas súper cómicas, ¿no?
verdad que por ahí pasamos un rato súper agradable, o sea, una experiencia muy divertida. Eso es algo que, por ejemplo, aquí en España no hacen los chicos, ¿no? Por lo menos a mí nunca me ha pasado, ni tampoco amigas que han venido de visita, tampoco nunca me han contado que les haya pasado eso. Pero fue muy divertida esa experiencia. Pero creo que de las cosas así como más, ¿no? Que no se ve en la tele, y es obvio, eso lo entiendo, es esa parte. La verdad que es muy, muy sucia la ciudad. O sea, sobre todo el casco histórico, o sobre todo lo que es la parte turística, que es la parte donde está la Torre Eiffel, que es como que digamos la parte más emblemática del país entero, ¿no? Esa parte me pareció bastante, bastante, bastante cochinita. Y bueno, nada, la experiencia con las personas como tal, ustedes, bueno, si me siguen en Instagram ya vieron, les estuve comentando un poco acerca de mi experiencia. La gente no me quería hablar inglés, no me quería hablar otro idioma que no fuera francés. Lamentablemente, pues con las personas que me encontré allí, no estaban como de muy buenas pulgas ese día. Y no se crean, para uno es difícil sentarse aquí, pararse frente a la cámara y contarles todas estas cosas, porque obviamente uno sabe que lo pueden seguir de diferentes países o personas que tienen ese país en su corazón. Por ejemplo, como es el caso, a mí no me gusta escuchar hablar mal de México, ni de Colombia, porque ni de Panamá, porque son países que de alguna manera u otra yo compartí mucho allí y viví muchas experiencias y conocí gente maravillosa, no solamente por mis relaciones con personas, sino que, o sea, hice amigas y amigos, colegas están allá. Entonces, si me entienden, viví muchas experiencias agradables dentro de ese país. Entonces, obviamente, es algo que te llevas y tienes un pedacito de él en tu corazón. Obviamente es como España, por ejemplo. A mí no me gusta escuchar hablar mal de España, porque es como mi país de acogida. Entonces, yo quiero mucho este país, le agradezco muchísimo todas las cosas que me ha dado y me ha brindado y las oportunidades que he tenido aquí. Entonces, si me entienden, para uno es difícil venir y hablar mal de una experiencia como tal. Pero bueno, mis amores, no estoy hablando mal del país, ni estoy hablando mal de toda la gente de allí, ni de una nacionalidad. Lo que quiero que me entiendan es mi experiencia como tal. Y bueno, mis amores, así como eso, hubieron cosas súper bonitas también. El museo es una cosa que se le ponen a uno los pelitos chinos. O sea, a mí se me ponía la piel de gallina de ver cositas que tenían miles de años ahí. O sea, yo sé que parece una cosa absurda decir esa cantidad, pero es que es cierto. O sea, hay cosas que tenían ahí años, décadas, siglos, y estaban ahí, yo las estaba viendo. O sea, era increíble, increíble. Las partes de la medicina, me llamó muchísimo el tema, o sea, me llamó muchísimo la atención de todo lo que era cómo embalsamaban a las personas, a los niños, a los gatos, o sea, los niños pues que se perdían, o sea, los niños que no nacían o que nacían muertos, etcétera. Todas esas cosas así me dio muchísima curiosidad. Las estatuas, o sea, mis amores, esto era increíble ver los detalles con las que esa gente hacía estas esculturas, o sea, para la época, la precisión, la parte anatómica. O sea, era como que no era un ojo más grande que el otro, ni nada, era una armonía en la parte anatómica que era increíble, increíble, increíble de ver. Pero bueno, mis amores, si me siguen en Instagram, yo siento que esta experiencia la vivimos juntos y que esta experiencia también la compartieron conmigo. Y como me decían muchas de ustedes, muéstranos muchísimo de allí, comparte con nosotros todo lo que puedas para poder de alguna manera viajar contigo. Entonces, bueno, la verdad me sentí muy acompañada por todos ustedes en ese viaje. Bueno, fueron poquititicos días, pero bueno, ajá. Entonces, una de las cositas que me pasó allá fue que yo me fui pues obviamente a conocer y todo eso. Y es inevitable que las típicas tiendas Inditex estén allí en el centro, tentándonos y jalándonos para que vayamos y gastemos nuestros chupitos ahí con ellos. Entonces, me pasé por ahí por la parte de Notre Dame. Por ahí nos hicimos varias fotos que no se las he podido compartir porque nos hicimos fotitos. Fue con la cámara del novio de mi hermana, entonces no me las ha pasado. De hecho, ella hoy que les estoy grabando esto, está llegando a París. Ella sí quedó enamorada y quiso volver. Entonces, no me ha pasado las fotitos, pero en cuanto las tenga se las estaré compartiendo en Instagram. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos a Zara, nos fuimos a... Bueno, sí, creo que fue Zara y otra tienda que era una tienda... ¿cómo se llama? De estas tiendas vintage de allí, de París, de la zona donde estábamos. Y la verdad, pues sí, bastante interesante, pero no hubo nada de esa ropita. O sea, yo iba como con mente así como de comprar algo vintage, pero de las cosas que había en dos tiendas que fuimos,
no eran como muy mi estilo y yo sabía que las iba a comprar simplemente como porque ajá, pero no, o sea, por ejemplo, había una chaqueta espectacular, súper, súper bonita, de la marca Chanel, muy, muy bonita, pero no se adaptaba a lo que era mi día a día o mi gusto, o sea, era demasiado arreglada y yo decía, o sea, esto me la podré poner una vez al año y ya está. Entonces sentía que no le iba a sacar el provecho porque en sí no dejaba de ser una pieza de inversión y no dejaba de ser una pieza costosita. Entonces dije, creo que no es el momento para invertir en este tipo de ropa. Así que bueno, simplemente me resigné y dije, nada, vamos a tiendas normales, simplemente como a bichear un poquito. A mí ya Oso me había dicho que en París todo era mucho más caro que aquí en Madrid, por ejemplo. Entonces yo dije así como que, ay, pero por favor, o sea, es Europa, Inditex es de España, o sea, ¿qué diferencia de precios puede haber? Ahora, la diferencia de precios entre, por ejemplo, Miami y Madrid sí que me quedé bastante sorprendida. Pero yo decía, a ver, estamos dentro de la misma Europa. Bueno, nos fuimos a Zara y sorpresa la mía. Resulta ser que sí, efectivamente, todas las cositas allá eran más caras de lo que son aquí en España. O sea, a ver, resulta ser que a mi hermana se le rompió un zapato. Y me va a matar si sabe que yo conté esto. Pero veníamos del... de la cuestión esta de Notre Dame y nos estábamos haciendo fotos y tal y eso, y yo andaba en búsqueda de un sombrero. Entonces yo estaba necia que yo quería un sombrero negro y que yo quería un sombrero negro. Buscamos por Google Max, y nos dimos cuenta que a unos cuantos metros quedaba un Zara. Entonces yo le dije, ay, vamos a ver, como estamos así como en pleno centro, seguramente es un Zara súper grande, y ahí voy a conseguir el sombrero. Yo me imaginaba un Zara como el de aquí de Gran Vía, o sea, es un Zara enorme, enorme, enorme. De hecho, de por sí, los Zaras aquí en Madrid son bastante grandes. Entonces, cuando llegamos... mentira, cuando vamos en el camino, a mí se me ocurre mirar hacia abajo. Ella iba delante de mí con Valentina y yo iba detrás. En esto se me ocurre a mí mirar hacia abajo y cuando la miro a ella, ella cargaba una bota de estas con MacBook y tenía literalmente toda la suela despegada de la parte de piel del zapato. Y yo empecé a reírme porque de verdad, o sea, contárselos a ustedes no tiene el chiste que tenía verlo ahí en vivo y directo. Miren, yo me partía de la risa de verla chancleteando y ella, o sea, iba tan metida en su move de francesa que ella no se había dado cuenta de que la bota la llevaba en chancleta. Se los juro que les quedaban como 4 deditos pegados a la planta y todo lo demás lo iba chancleteando y esa bota no le iba a durar más de 5 minutos. Entonces yo empecé a echarle broma, a decirle que arrastrara el pie, que arrastrara el pie y que caminara así como cojita, ¿no? Miren, ustedes no se imaginan, nosotros partíamos de la risa, no podíamos ni caminar de la risa que teníamos, yo estaba privada. Entonces llegamos a la tienda y obviamente comenzamos como locas a buscar, o sea, yo me olvidé del sombrero, eso fue un show. Ella empezó a ver botas, zapatos, lo que hubiera para poder comprar algo, porque es que el zapato no le iba a aguantar que volviéramos a casa, a la casa donde nos estábamos quedando, ni de chiste. Entonces, bueno, comenzamos a ver las botas, ella agarró como 8 pares de botas diferentes, no sé qué más y tal, y comenzó a medirse. En eso, yo tenía ya bicheadas unas botas, y aquí les voy a enseñar la primera comprita que estuve haciendo en Zara. Entonces, resulta ser que yo tenía bicheadita ya en mi lista estas botitas, estas Combat Boots. De hecho, estas botitas yo las vi en Zara el día que las sacaron, creo que fue un jueves, y yo estaba en el centro comercial y la chica estaba arreglando prendas, estaba poniendo prendas en los estantes y ella acababa de poner estas boticas y yo las vi y me enamoré, y de hecho le mandé una foto a Oso y le dije, amor, ¿qué te parecen estas botas? Este tipo de calzado a Oso no le gusta para nada, pero me dijo, bueno, de todas las que me han mostrado, estas son como las que más bonitas porque son como un poquito más delgadas acá y se ven más como más delicada, ¿no? Bueno, pero a mí me encantaba el hecho de todas estas tachuelas. Ustedes saben cómo soy yo para el brilli brilli, los adornos, la cosa, y yo estaba encantada con esta. Entonces las vi, pero me quedé con la cosa y me quedé con la cosa. Y esto que tú ves algo en una tienda y dices, ay, no sé, me lo voy a pensar, pero sigues pensando y sigues pensando y sigues pensando. Entonces, bueno, al final no las compré en ese momento, me fui a tomar un café y dije, bueno, si sigo pensando en las botas, vengo y me las... Yo ya me las había medido y dije, bueno, si no, vengo y me las compro. Estando en París, veo los precios. Estas botitas creo que tenían un precio original de 69 euros. Si mal no recuerdo, les pondré en pantalla el precio original en el que estaban. O vamos a verlo de una vez.
principal. Estas botas tenían un precio original cuando salieron de 69,95, 70 euros. Entonces, yo dije, bueno, nada, me las voy a pillar y tal. Resulta que estando en París veo que estaban en 49,99, es decir, 50 euros. Y yo decía, pero ¿cómo así? Se supone que aquí, bueno, ya nos habíamos dado cuenta por la comida, por el agua, por todo, que todo era el triple de caro de lo que es aquí. Entonces dijimos, o sea, yo me quedé así como viendo y yo le digo, porque yo las agarré y le digo a mi hermana, mira, de todas las que tú agarraste, a mí me gusta esta, y le he hecho el cuento que yo ya las había visto, que bla, 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 bla. Entonces, yo veo el precio y digo, pero ¿cómo que 50 euros, o sea, 49,99, si yo en Madrid las vi más caras? Porque en mi cabeza estaban como en 70 euros, 80, por ahí va el precio. Entonces me metí en la aplicación de Zara, que la tengo en el móvil, y vi que estaba en special price, es decir, que tenía descuento y que estaba en 39,99. Creo que no se puede ver ahí el precio cuando la ampliamos. No, ¿verdad? No se puede ampliar el precio, no. Pero bueno, aquí está el precio, 39,99. Entonces yo me quedé así como que, ¿pero cómo así? No entiendo. Entonces ahí me di cuenta que los descuentos, o sea, como que sí hacen descuentos también. Cuando hacen descuentos aquí en España, como que también hacen descuentos allá, pero los descuentos son menores. Entonces yo dije así como que, no puede ser. Entonces me puse a bichear, porque obviamente en Zara tú tienes como una carpetita también de aquí, en esta partecita de la pantalla, tú puedes como poner tus favoritos que quizás estás pensando en comprarte, ¿no? Y yo pues ahí, en esa carpetita que tiene la aplicación, yo tengo varias prendas que pues posiblemente me las pille en este transcurso de otoño-invierno. Y entre esos estaba la bota. Y así me fui metiendo en varias prendas y las fui buscando en la tienda y me di cuenta que todo era por encima de los 15, 20 euros. O sea, por ejemplo, hagan de cuenta, tengo un vestido aquí que me encantó, que cuesta 39 y allá estaba en casi 60 euros. Y yo me quedé así como que, ¿what? O sea, no, la diferencia es demasiado. Entonces, ¿qué hice? Yo tenía un presupuesto de compra para París. Yo me había llevado un dinero y dije, bueno, voy a comprar algunas cositas allá, hacer como un mini shopping y tal, y va a estar divertido y va a estar cool mostrárselo a mis niñitas por aquí por YouTube, por Instagram, bla, 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 echarles todo el cuento de cómo me fue en París y etcétera. Pero cuando yo vi esos precios, yo dije, pues no tiene sentido, porque Zara es una tienda que es española, que la tengo ahí a patamingo de la casa y que sinceramente puedo sentarme en la tranquilidad de mi bello y hermoso sofá azul, hacer una compra, un pedido, y si algo no me gusta, simplemente pido a la tienda que manden a alguien, busquen el paquete o busquen las prendas que a mí no me gustan, se las llevan, me devuelven el dinero y tan listo, y se acabó, y todos contentos. Entonces yo dije, no tiene sentido. Entonces mientras mi hermana sufría por toda la tienda arrastrando el pie y midiéndose bolsa, yo me puse a hacer shopping en París para España, ¿sí me entienden? O sea, a través hice shopping en Zara, pero desde París, porque es que de verdad, mis amores, parece un poco tonto, pero yo decía, o sea, el presupuesto que me voy a gastar aquí se me va a triplicar, o sea, si compro aquí se me va a triplicar, entonces con lo que voy a comprar aquí una cosa, quisiera que quizás en Zara España puedo comprarme dos, o no solamente en Zara, en cualquiera de las tiendas Inditex. Entonces dije, como que no tiene sentido, y sinceramente, sacando la cuenta, no me arrepiento, porque las cositas que les voy a mostrar me salía no al triple, pero sí un poquito menos. O sea, por decir, en lugar de 300 me salía en 280, ¿sí me entienden? Y de repente lo que les voy a mostrar gastaba 150 aquí en España. O sea, más o menos una matemática así. Entonces, entre las cositas que estuve comprando y aproveché, además que están en special price, siguen estando todavía en special price, son estas Combat Boots, que ustedes, si me siguen en Instagram, ya me las vieron creo que en dos ocasiones, una con leggings y otra con uno, con el conjunto que les voy a enseñar hoy. Me parecen súper lindas, de verdad. Mi hermana se las terminó comprando en París, porque obviamente con la emergencia de que se le rompió el zapato, pues tuvo que comprar la bota. Y me dijo, de verdad, Nati, está súper cómoda para caminar, no le salieron ampollas. Si ustedes me siguen en Instagram, lloraron conmigo porque yo les enseñé mis pies cómo quedaron. O sea, parecía la momia mis pies. Y estas botitas, mi hermana, yo vi que no sufrió en ningún momento, y tengo que decir que efectivamente son súper suavecitas y súper, súper blanditas. Me encantaron esas botas y siento que van a ser así como mis básicas de este otoño-invierno. Por otro lado, siguiendo con la ropita, me estuve comprando este conjuntito, que es como de hilo, y es un conjuntito de hilo así, o sea, pesadito, ¿sí me entienden? Es pesado. Este es el jersey,
que ahora mismo no recuerdo el precio, no me acuerdo si está en 39 o algo así, pero bueno, el precio se lo voy a dejar en pantalla y todo lo demás se lo voy a dejar linkeado abajito. Esta es de la nueva colección de Zara. Ella sacó este jersey en dos colores, bueno, este conjunto, porque es un conjunto, este conjunto en dos colores, azul marino y este gris. Yo lo quería en azul marino, pero en el momento en que hice la compra en París, la falda no la había de mi talla, la había solamente S y M, y yo sabía que me iba a quedar muy corta, entonces por esa razón me fui por el tono gris para poder comprar el outfit completo. Y pues nada, mis amores, obviamente todo esto lo van a haber puesto, porque así pues como que no tiene chiste. Lo siguiente que me estuve comprando fue la falda que viene con el jerseycito, y es esta falda así de puntito que a mí me recuerda mucho como las faldas del colegio, a las faldas de las tenistas. Y pues nada, aquí es pegadita y aquí es como sueltecita porque tiene como ese voladito allí. La falda la compré XL y sinceramente siento que una M me hubiese ido perfecta. Si no quería que me quedara muy corta, tal vez la L, pero yo siento, conociendo este tejido, ya después que lo tuve en la mano, siento que la M me hubiese ido mejor. En tienda, en París, había el jersey, pero no encontré la falda. Entonces, por esa razón, no me pude guiar con las tallas. Y pues nada, terminé comprando la XL, pero se los prometo que una o dos tallas menos me habría quedado mucho mejor. Pero bueno, nada, es simplemente lavarla y meterla un poquito en la secadora. Yo creo que así posiblemente la arregle o la pierda, pero no, yo creo que la puedo arreglar. Y finalmente, mis amores, de ropita, lo que me pedí fue este jerseycito súper súper básico de la línea de hecho básica de Zara. Este jerseycito es el típico de punto súper súper ligero, que es así como de botoncitos. Me gusta muchísimo el detalle en los puñitos, la verdad que es muy muy bonito este acabado. O sea, al final se ve como ese punto extra para que la pieza, a pesar de ser tan básica, tenga como ese toquecito, ¿no? Me gustó muchísimo porque esto es un jerseycito que tú te lo puedes poner debajo de una blazer, te lo puedes poner debajo de un vestido que quizás sea más anchito o que sea manga corta, o encima con un vaquero. Los zapatos, pues bueno, toda la cantidad de zapatos que tú te puedes imaginar, deportivas, tacones, cowboy, con backboot, con un leggings, con un vaquero, con un short si eres de las que pasa frío, de las que no pasa frío en invierno, pues bueno, perfecto. Y la otra mini compra que hice fue en Sephora París. En Sephora París me compré este producto de Anastasia Beverly Hills de las cejas. Este producto allá en la tienda no lo destapé porque bueno, solamente abrí la caja, vi que el producto estaba nuevo, lo guardé y ya está. Estando aquí en Madrid lo abrí y no fui capaz, o sea, lo traté de abrir para estrenarlo y no fui capaz y me tuve que ir a la cocina a romperlo con un cuchillo, meterle así un cuchillo, porque el bicho venía como pegado y yo no, o sea, yo decía, no hay posibilidad de devolverlo porque ¿cómo? O sea, no me lo van a aceptar desde fuera aquí España. Entonces, bueno, finalmente lo pude abrir, ya lo he estado utilizando y bueno, pronto viene un maquillaje con todos estos productos nuevos. Así que bueno, ajá. Pero de momento siento que me ha gustado. No tanto como pensé que me gustaría, pero ahí vamos. Y otra cosita que me compré, que estoy amando con locura y que no dejo de usar desde que lo compré, fue el polvito, el primer en polvo de la marca Too Faced, que me tiene súper, súper enamorada. De verdad, me encantó. Esto yo lo tenía en la lista de deseos desde hacía tiempo, pero por alguna razón siempre lo sacaba, quizás para probar un producto más nuevo que estuviera de moda, y este siempre lo sacaba. Y al verlo en tienda y ver el packaging y ver esto, fue que lo amé. Además que lo pude swatchar, y es que era un polvito demasiado finito. Entonces yo dije, no, yo me lo tengo que llevar. Y si ustedes ven mis maquillajes de Instagram, se dan cuenta que en París yo, cada vez que les hacía historias, yo no usaba filtro porque el maquillaje me quedaba súper bonito con este primer. O sea, los poros y la piel quedaba muy, muy difuminada. Estaba enamorada. Y finalmente repuse mi Shape Tape de Tarte, que es el corrector que siempre utilizo, en el tono 22N, que es el tono light neutral. Me hacía falta la parte clarita, así que lo repuse. Bueno, chicas, y así se ve el outfit completo. La falda me queda grande, pero siento que con una lavadita y una metidita en la secadora
se va a poner bien perfecta. Me hubiese quedado perfecta la talla L y cuidado y la talla M, porque esto es un tejido de punto que tiene bastante stretch. Pero bueno, nada, sinceramente me daba pereza todo el proceso de cambio, así que dije, nada, esto una metidita en la secadora y listo, pa'lante. Nada, yo sinceramente aquí me la acabo de bajar para que ustedes puedan observar lo larga que ella queda. Quizás si ustedes no la quieren llevar muy alta, ella yo creo que fácil te llega a nivel de la rodilla. A mí no me gusta cómo se ve tan larga, entonces yo lo que hago es que la subo bien altita y luego le doy un girito aquí a la pretina, ¿ven? Bueno, y esta es otra opción que siento que también se ve súper cool. La siento muy primaveral, aunque sinceramente ahorita en otoño me la pienso colocar también de esta manera. Y siento que le damos como una vuelta total al outfit. O sea, miren lo versátil que se puede ver con una camisa por fuera, unas deportivas y mi bolsito blanco como para que haga un poquito de machimachi, aunque ustedes saben que esto es un clásico. Y hoy en día pues las grandes influencers optan por romper el patrón de que el bolso no tenga nada que ver con los zapatos, pero a mí de vez en cuando este tipo de clásicos me parece que por algo son clásicos y básicos, y me parece que se ve también cool combinar los zapatitos con el bolso. Entonces me parece así como que la combinación se ve muy bonita. No sé a ustedes cómo les guste más, sí, que el bolso sea un color totalmente diferente. A ver si ahí me pueden ver completa. Sí, que el bolso sea un color totalmente diferente, o que alguna que otra ocasión el bolso vaya a juego con los zapatitos. Pero bueno, no sé, a mí así también me parece súper cómodo para ir a buscar al niño al cole, para llevarlo al parque, para hacer alguna, no sé, alguna actividad un poco más relajada. Y también en invierno quizás se hace más frío, pero tú eres de falda, le puedes poner una media gordita pero en color piel. Y bueno, también digo yo, no sé, yo soy muy friolenta, así que siento que si me la pusiera en invierno sería con una media muñudita, como dicen aquí, gordita negra, y quizás un botín hasta aquí. Bueno, chicas, ¿y qué les parece este look? Miren, este es un jerseycito súper básico de Zara, que también está en la compra de mi mini haul en París. Esta blazer me la vieron comprar creo que en agosto o septiembre, si mal no recuerdo. También es de Zara, sigue todavía a la venta en varios colores. Y aquí tienen la falda. Siento que la falda, si me meto el jersey por dentro y le meto un cinturón y le pongo un tacón, ya la cambio totalmente. Si le pongo una blazer negra, una blazer gris, un jersey de estos de punto finito de Zara también en color gris, aunque sea un gris diferente, y la integro con una blazer, ya le doy otra vuelta. Entonces siento que de lo que estoy enamorada de los total look que nos ofrece Zara es que tenemos versatilidad y diferente manera de cambiar y combinar esos looks que al principio parecieran que tenemos una sola opción, o la opción básica que es la parte de arriba con otro pantalón y la parte de abajo con otra blusa. Pero fíjense que pueden hacer bastantes combinaciones súper divertidas. Yo le meto deportivas porque ustedes saben que mi día a día soy una mami depo. No tengo así como la posibilidad de utilizar tacones de lunes a viernes, a menos que sea algo muy puntual, algo que de repente me lo permita. Pero para mi día a día de mamá, de trabajo en casa, etcétera, pues los tacones son como que innecesarios, salen sobrando. Entonces, ¿para qué? Pero este look, por ejemplo, me encantaría para estar todo el día arreglada, de repente estar en casa trabajando, si tengo que salir a hacer cosas, luego ir por Eddie al colegio, venir acá a casa, seguir trabajando, tomarme un café con una amiga, ¿saben? O sea, diferentes actividades que te permiten estar cómoda. Y está, fíjate algo, estás en deportiva, llevas prendas súper básicas en tonos neutrales y te ves súper cool, moderna y diferente. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya entretenido, que les haya agradado lo que les compartí de París. Recuerden que no lo hago con intención de ofender a nadie ni de criticar. Son simplemente situaciones, vivencias que cada una vive. Como se los comenté en mi Instagram, bueno, fue mi Instagram personal, porque mi Instagram de trabajo no quise tocar mucho el tema. Fuimos tres personas, mi hija, mi hermana y yo. Recuerden que este viaje era un regalo que le estábamos haciendo a mi hija por sus 15 años. Ella lo pidió. Y las tres nos vinimos con un concepto totalmente diferente de París. Como les comenté al inicio del video, mi hermana acaba de llegar hoy a París nuevamente con su novio y su familia. Valentina quedó enamorada y quiere ir a hacer un curso de francés en vacaciones. Y yo dije que ni muerta ni desandando volvía para allá. Pero bueno, como dicen en mi pueblo, es mejor nunca decir de esta agua no beberé, porque uno no sabe cuándo le pueda darse.
Así que bueno, mis amores, simplemente es una experiencia, una apreciación. La verdad, pues son cosas así que pasan y ya está. Pero bueno, me quedo agradecida y súper contenta con la experiencia, con poder haber vivido esa, tan maravilloso, ese viaje tan espectacular. Pasaron cosas maravillosas, esas cositas fueron lo mínimo de todas las cosas hermosas que pude ver, disfrutar y compartir con las niñas. También me dio tortícolis, me enfermé, pero tortícolis de la crónica, o sea, estaba que no podía moverme. Pero bueno, mis amores, las cosas buenas les ganan a las cosas que quizás estuvieron un poquito más difíciles. Así que con ese mensaje las dejo hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya entretenido, que les haya acompañado mientras planchaban la ropa, lavaban los platos, le cambiaban el pañal al niño, se limaban las uñas, lo que fuera. Lo importante es hacerles compañía, casi que me atoró, hacerles compañía en su día a día. Y mire, fíjense que me había preparado un tecito de manzanilla para tomármelo con ustedes echándole el cuento de París y se me olvidó, pero yo me lo tomo ahorita tranquilita. Así que bueno, mis amores, les envío un besito enorme donde quiera que estén, esperando y deseando que este nuevo mes que se viene lo disfruten un montón, lo gocen tanto como yo, y por supuesto que me sigan en Instagram para que compartan conmigo la locura de la Navidad y la pre-Navidad, porque ustedes saben que para mí noviembre es ya la Navidad chiquitica. Así que les envío un besito enorme donde quiera que estén, acompañado de muchas bendiciones. Nos vemos en un siguiente video y bye.